nombre es Andrea Gutiérrez, pertenezco al club Los Delfines y creo que mi desempeño en este campeonato fue excepcional, pues para mí también fue extraordinario y también me sentí muy cansada en muchas pruebas, pero igual lo di todo en todas las pruebas que pude hacer y en todo lo que me alcanzó y todo lo que estuve en mi poder, y también me he esforzado mucho para estas pruebas, por estos campeonatos, por estos récords. Así que agradezco a todos y también pues me agradezco a mí misma porque lo di todo. ¿Qué premio es el que básicamente te lleva? Pues mis premios son mis metas, aparte de lo material que son las medallas y el trofeo, también me llevo mis récords que son por lo que he trabajado mucho y por mucho tiempo y por lo que me he esforzado, me he levantado cada día para entrenar con todas las fuerzas para ir al gimnasio y no rendirme, pues a mi parecer me llevo todo lo que pude alcanzar y todo lo que mi esfuerzo y mi pasión por la natación me dio. Este campeonato impuse 4 récords, que fue el 100 mariposa, el 200 mariposa, el 50 mariposa y el 2 combi. Bueno, cuando pasa eso entonces vale la pena tanto esfuerzo y eso te motiva más a entrenar. Sí, sí, todo vale la pena porque ves tu avance, ves todo tu esfuerzo reflejado en todos tus récords y reflejado en todos los materiales que tenés. Este es un año donde la Federación Internacional de Natación celebra el Campeonato Mundial de Piscina Corta. Este año va a ser en Abu Dhabi, entonces esta es la parte preparatoria para ir buscando los nadadores que nos van a representar a nivel internacional en el Campeonato Mundial y además prepararnos para el Campeonato Panamericano, donde tenemos aquí a nuestro mayor exponente en este campeonato, que es Gerald. Viendo cómo está su funcionamiento y en qué más podemos apoyar para que pueda rendir al máximo en Cali, Colombia. Bueno, muchos récords también se pusieron en esta. Sí, hasta ayer teníamos 17, los cuales son 4 récords absolutos nacionales y los otros son récords que cayeron de los últimos años. Hay un récord de más de 8 años que acaba de caer también y estamos viendo hoy, ya que nos oficialicen, creo que hay un récord de mucho más tiempo que cayó. Esto demuestra que nuestros nadadores van mejorando en cuanto a tiempo y a calidad. Esos eventos donde va a estar este Gerald, ¿cuándo van a ser y dónde? En finales de noviembre, principios de diciembre en Cali, Colombia y hacia los juveniles, y después a partir del 5 de diciembre al 18 de diciembre en Abu Dhabi. Este es un país que queda cerca de Arabia Saudita. Y ahí solamente Gerald está confirmado, ¿quién es más? Bueno, ahorita la marca la tiene para los dos nadadores que están en Alemania y Gerald, si depende de su desarrollo, puede participar en Abu Dhabi. Estamos en eso también. Esperamos que él vaya mejorando en estos próximos días. Creo que puede hacer un buen papel en Abu Dhabi con los resultados que tuvimos ahorita, y vamos a tener otra competencia de piscina corta a finales del mes de septiembre.